Cafecita, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días, 9:31 de la mañana. Nosotros iniciamos el programa que usted quiere tanto y que nosotros lo hacemos con todo el amor. Gracias por su sintonía, gracias por estar junto a nosotros cada mañana. Buenos días, señor Quintana, buenos días, señor Bey de Soto. Bonjour, bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur. Buongiorno, principessa. Qué gusto saludarlos, compañeros. Qué gusto saludaros. ¿Qué es esta voz nueva que estamos escuchando? ¿Sarita, estás ronca? ¿Quién es esta voz nueva? Ubícale, jefa. Ubícale, jefa. Es Patricia. Patricia Guerrero. Patricia se llamaba. Déjenos contarle qué es lo que sucede. La jefa ha vuelto después de tres meses de maternidad. Volvemos a escucharla aquí para poner en orden al señor Mirtini Quintini. Mentira, Carlita. Te extrañamos, Carlita. Te extrañamos. Bienvenida. Bienvenida a Saura. Dice, claro que sí, sí, me tenía, me pasaba escribiendo por Instagram. Me tenía harta, dice la jefa. Llegó la horma de tu zapato, Margarita. Carlita, acéptalo. Tú eres matinática de corazón. Ahora sí. Martín, un club. Un club de fans. Andamos buscando a Martináticas, la presidenta del club de fans. Oh, por Dios. La mentira. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Alábate, pan de amato. Madre mía. Mejor salió de gordita. Buenos días, amigos. Bienvenidos. Qué gusto saludarnos en esta mañana fría, fría, fría. De esas que calan los huesos. Pero aquí estamos para darle calorcito humano, así cual café con humitas. Nuestro calor humano está para brindarles todo el afecto a todos. Porque hoy tenemos un programa que viene con ejercicio, que viene con temas interesantes y con pregunta del día, como siempre. Arrancamos primero con el menucito de lo que vamos a tener, ¿le parece? Desmenuzándolo, por favor. Hoy tenemos de entrada, porque después le vamos a dar el plazo. De entrada tenemos kickboxing, o como decía el Chenco ayer, kickboxing, pero sí. Es kick de patada. Sí. Un deporte, una disciplina muy buena que la están practicando hoy en día muchas personas, porque no necesariamente significa que te tienes que dar de puñetes, sino es entrenar, sacar el estado físico y sobre todo eso ayuda, no necesariamente Que vamos a entrenar junto al gordito. A mí me pusieron de voluntario. ¿Cómo? ¿De qué? De puchimbol. Dice puchimbol. Así le decía clásicamente. Es el punching. Yo decía siempre punching. Yo decía cuchi. Cuchi. Puchimbol. Punching. A ver, practique, practique. Está ahí. No, hijo, pero sí. Se aguanta. Se aguanta, dale. Bueno, yo le voy a contar que tenemos de postre porque el señor Esteban Verde Soto hará la pregunta del día, por supuesto. Ese es el plato fuerte. ¿Quién ama los gatitos? Yo. ¿Gatito? Yo. ¿Le gusta el cafecito? Las gatitas también. Le gusta mi jefecita con la boca encendida, roja. Sí. Ay, no, yo no. Es primera vez que sacan los labios. Es que me siento yo un poco extraña. Por eso ahorita me pinté y salí corriendo. No me vi más en el espejo porque nunca me pongo, porque me siento rara. Quiere que le diga algo, jefecita. Yo sí le vi a la cara y como buen hombre decía, algo está diferente. No sé qué es, algo está diferente. Hasta que la jefa, que es otra mujer, dice, los labios. Dice, ah, eso era. Gracias. Gracias, jefe. Si no decían, yo seguía con que algo está diferente. Yo creo que será la correa, será, no sé. Algo. La boca. Hombre, tenía que ser. Hombre, pero esta jefecita, por supuesto, ella, como toda buena mujer, se fija muy, sí, pero muy eso bien. Era. Le queda muy bien. ¿Qué es? Gracias, Mirtine Quintine. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Cómo entrenar y educar a un gatito? ¿A usted le gustan los gatitos, mi querido gordito? Es más difícil, o sea, a ver, es difícil. ¿Cómo se entrena un gato? No entiendo, no ellos sé cómo. Ellos entrenan, creo. Sí, ellos entrenan. Los gatos son muy autónomos, muy limpios. ¿Pero qué se le entrena haciendo un gato? Salta, da la vuelta. Eso preguntaremos hoy día, en realidad, porque sí tienen ciertas cositas en las que hay que educarle, porque si no te destruyen muchas cosas. Pueden llegar a ser muy destructivos. Entonces necesitan ciertas cosas y necesitan el rascador, por ejemplo, para afilar un perrito. Pero mi querido gordito, verá, por ejemplo, a un perrito uno le tiene así como las galletitas y le va entrenando, pero así, como la patita, y si te da, le das la galletita. Sí, al gatito no, yo creo que no, creo que eso se pueda hacer. En gatos yo creo que es un poco entrenarlos también en tema de cuáles son las horas de comer, cuáles son los sitios donde ellos tienen para descansar, cuáles son sus espacios. Dice entender. Chenco que se alejen de mí. Ya, muy bien. Ahí está. ¿Me alejo más? Tampoco tanto. ¿Me alejo más? No te exageres. Me estaban alejando.
Checo. Ya, bueno, ahora sí, ¿qué estabas diciendo? Claro, entrenarles las horas de comer, cuáles son sus sitios, cuáles, más o menos, cuáles son sus responsabilidades. Porque, claro, no puedes entrenar en lugar entrenar un perro. Hay inclusive ciertas razas que sí los puedes llevar con cadena a pasear, otras que sí no pueden. Porque estás, claro, hay una que se puede sacar a pasear con cadena. Nunca he visto. Y hay otras que sí no puedes, ¿no? O sea, realmente no puedes. ¿Cuáles son los sitios para jugar? ¿Cuáles son sus juguetes? Es complicado porque el gato es muy autónomo. Bueno, hoy al experto le vamos a preguntar, experto o experta, le vamos a preguntar absolutamente todos los detalles. Y ahora sí, mi querido gordito, por favor, diga el plato fuerte usted. La pregunta del día, que también la estaremos tratando, por supuesto, con nuestro experto, especialista e invitado, y tiene que ver con esto. ¿Te ha afectado o cómo te ha afectado ser perfeccionista en tu relación con los hijos? Y es que esto podría darse, no muy común. Quizá un padre, una madre que son perfeccionistas en cuanto al orden, en cuanto a ser demasiado exigentes en el aspecto académico, podrían afectar la relación con su hijo. Cuéntenos, por favor. Coméntenos, por favor. Número en pantalla, si son tan amables, ahora. El número de WhatsApp. Oiga, yo sí tenía compañeros que los papás eran muy, o sea, muy estrictos en el tema educativo y en el tema permisos, que cuando le daban permiso, que creo que era una vez cada trimestre, mi pobre amigo salía a las fiestas y por poco a emborracharse de una. Claro. Y era como que, oye, pero todavía no llega, ajá, dale suave. Y era una desesperación. Salían como hombre casado, así, ¿no? Recién soltado el collar. Entonces, yo creo que era un reflejo de todo esa estrictos que eran los papás con el tema educativo, con el tema de permisos. Como el chico, dice, y claro, no sabía lidiar hasta inclusive cómo hacerlo en una fiesta y era desesperado haciendo todo al apuro. Yo no me considero estricta, no, en notas para nada. O sea, yo siempre con mis hijas les he dicho como, a ver, pasemos el año, pero, por ejemplo, para mí es súper importante que ellas den su mayor esfuerzo. Pero si yo veo que han estudiado y después de estudiar sacó, no sé, un 6, 7, yo no me molesto, no me enojo, yo siempre lo que hablo es dar su mayor esfuerzo, pero hay veces que uno, a ver, hay que entender y a cada uno de nosotros nos pasó. Yo no creo que cuando un chico, por ejemplo, no le gusta la matemática y le gusta, no sé, historia, ¿por qué le enfocamos que tiene matemáticas? Si no le gusta, no le gusta. Cuando hay que reforzar en lo que es bueno. Exacto, cuando hay que reforzar en lo que es bueno. Yo comparto, yo pienso de esa manera y yo con mis hijas, de verdad que yo me manejo así. Yo hablo mucho, bueno, mi Emi siempre ha sido muy, muy buena alumna. La Rafa es más conversona, pero la Rafa capta muy bien. Entonces, para ella, como que ya cuando nos sentamos a estudiar, ella empieza, no, es que no, porque le da pereza, pero sabe muy bien y le va bastante bien. Pero yo sí intento reforzar siempre en lo que son buenas, más no en lo que no les gusta. Y no solamente, ok, vamos, estudiemos, sacó tal nota, pasó. La verdad es que yo no. Y también con los permisos, yo no soy complicada, porque en mi casa nunca fueron complicados con los permisos. Mis papis siempre nos dieron toda esa libertad, confianza. Nosotros nos decían 2 de la mañana en la casa y yo estaba 2 de la mañana en la casa. En la casa, no, ¿qué? En la mía, pero en alguna casa. ¿Por qué 2 de la mañana? ¿Qué está? Muy tarde. ¿Les parece mucho? No, a las 5. No, yo sí, siempre tuve esa libertad y yo con mis hijas, claro. Bueno, con mi hija, porque con mi Rafa todavía no, pero con mi hija yo sí. ¿A qué hora llega la verdad? Okay. Es que mi, a las 12, ¿saben qué? Es que no, lo que pasa es que los tiempos se han cambiado y el Omar, mi esposo, a Emi a preguntar hasta qué hora. No, ¿sabe qué, gordito? El Omar no es como hasta qué hora, sino te voy a recoger. Entonces, el Omar siempre, exacto, ¿hasta qué hora es la fiesta? 12:30, ok, 12:30 estoy ahí. ¿Hasta qué hora es la fiesta? 1, ok, a la 1 estoy ahí. O sea, nunca es como llega a tal hora, no. O sea, sí. Ya máximo la mamá de una de las mejores amigas me dice, Cari, tranquila, yo les voy a dejar a la 1 de la mañana a la casa y ahí es como que bueno. Pero por lo general mi esposo sí es el que va y le recuerda siempre. De acuerdo con Celacari, yo sí estoy en desacuerdo con mis papás, no fomentaron la materia en la que yo era mejor, que era recreo. Recreo. Sabía que iba a decir. Era recreo y no fomentaron en lo que yo era bueno. Obligaron a estudiar. Bueno, es verdad. Yo creo que ahí debe manejarse ciertos límites, potencial para lo que uno tiene, ciertos talentos, porque siempre uno llega ya a estudiar lo que le gusta y ahí se va a destacar. Tengan la seguridad, queridos padres de familia,
que eso se va a dar. Quizá en lo que uno sí tiene que fijarse es que no haya exabruptos en el tema disciplinario, nada más, y estar un poco atentos a eso, nada más, ¿no? Pero, ¿sabe? Y ciertas normas orden y disciplina quizás que deben llevarse en la casa también, porque no se puede vivir tampoco en la anarquía total. No, pero sí, por ejemplo, a mí algo que sí me estresa ahora, y van pasando los años y no sé si a ustedes les pasa, es ya el desorden. Y mis hijas, la una adolescente y la otra prepuberta, son desordenadas total, y ahí sí yo tengo que decir que voy y arreglen el cuarto de por Dios santísimo de la vida. Claro, eso sí es algo que... Y por eso, por suerte, mi cuarto está aquí, una salita aquí y aquí están los dos dormitorios. No tengo que pasar vaca, yendo, ¿no? Dice la pero el psicólogo, eso dice sí. La jefa. Mi hijito, usted está oliendo a cuero. A cuero. A cuero. Pero yo tenía también compañeros, como tú dices, yo tenía una amiga que lloraba cuando sacaba 19. Era, claro. Bueno, en nuestra época era del 1 al 20, ¿no? Claro. Y lloraba, sacaba 19 sí. y lloraba. Claro, y yo le decía, Dios mío, yo con claro. Ese 19 estaría tan feliz. No, mi mamá me va a pegar claro, porque me dijo sí, que era 20. Y yo, virgen santa. ¿Cómo va a repetir uno la pregunta con esas notas ya se veía en bici claro, nueva. Claro, ¿no? Yo sí. También, igualito. Bici nueva, moto ya. Esa a ver, ahora sí. ¿Qué ahora nos dicen sí, nuestros el público dice, vamos a repetir la pregunta. ¿Cómo te ha afectado ser perfeccionista en la relación con tus hijos? Y por acá yo nos pone conmigo mismo, con mi esposa, con mis papás y con mis hermanos. Ha afectado esto, ¿ah? Y no solo con los hijos. Vamos a dar más mensajitos. Sí, y mucho. Qué expresivos, gracias. Es que queremos saber en qué son perfeccionistas de ahí. Mis pues, papás que lo fueron, ahora son muy exigentes, ahora soy muy exigente conmigo y no me gusta que otros me ayuden. No confío. Hijo, claro, eso sucede. Ah, ese es el saludo, ese es el saludo. El Messi, aguanta. Una vez, ya pusieron la foto. ¿Se acuerda de este niño? Le hemos mandado un saludo todos los años. ¿No? El hijo de una querida Messi, televidente desde hace mucho tiempo. Ahí está Dieguito, cumple ya 15 años. Dieguito ya es un adolescente. Y le hemos saludado desde que era chiquitito. Creo que desde que tenía unos 7 años. Ay, no diga, gordito, Dieguito, felicidades. Ya cumple 15 años. Es impresionante. Felicidades de parte de su mami. Le mandamos un saludo. Obviamente, toda la barriga. Y aquí estamos en el saludo también a Araceli Ramírez. Felicidades. Que inviten a festejar. Araceli Ramírez también mándale un saludo de cumpleaños. ¿A quién? Araceli Ramírez, que también está viendo el programa y está de cumpleaños. Araceli. Le mando saludos a toda la familia, los hijitos. Por favor. Un beso grande para Araceli, que cumpla muchos años más. Ahora sí, tenga la bondad. ¿Seguimos? No, ya cambiamos de tema. Ya pueden poner nueva música estricta. Papá estricto. Con respecto a los padres exigentes, yo tuve una madre muy perfeccionista y si bien es cierto, generó mucha ansiedad en mí también, me trajo mucha satisfacción en mi vida personal. Yo he tratado que mis hijas más se fundamenten en valores que en exigencias o perfeccionismo. Oiga, habrá una palabra perfecta, ¿no? La ansiedad que puede generar el tema. Es que precisamente tema, ¿no? Así es el tema a tratar el día de hoy con el especialista, el perfeccionismo y la ansiedad, porque eso es lo que te genera, ¿no? Ajá. Claro que sí, muy bien. Sígalo, Quintana. Por acaso le puede, a materia pasada no se le ve la nota. ¡Saludos! Es verdad. Lo importante es que se pasó. Y se pasó chévere también. Pero, ¿sabes? Yo sí creo que es importante eso. O sea, sí, la nota que los muchachos saquen, pero estudiando. No diciendo como, ay, no me importa absolutamente nada. Yo eso sí no dejo. Que diga como que no me importa nada y al siguiente día una mala nota. No. Tiene que estudiar. Y obviamente, si no saca una buena nota, pues ya no, pero dio lo mejor de sí. Eso creo que es lo importante. Por acá, y no, estoy leyendo y salió al azar esto, compañero. Dígalo. Buenos días, Dakir, reportándose la presidenta del club de fans del Keru. ¡Ay, gracias! ¡Besitos, mi presidenta favorita! Háganle la transferencia. ¿Cuántas personas están dentro del club? Es ella y nadie más. Se irán inscribiendo. No, muchas gracias. Muchas gracias, Gavisita. Besitos para ti. Vamos a poner otro al azar. Aquí, ya sabes que yo soy Abro al Azar. Buenos días, chicos. Mis padres sí fueron muy exigentes de salidas. Más que todo el orden, yo tenía que levantarme 5 de la mañana a dejar limpia mi habitación. Si no la dejaba ordenada antes de irme a estudiar, ya era la bronca para el estudio. A mí me gusta mucho la danza y yo quería ejercer esa profesión, pero no me lo permitieron y teníamos muchas discusiones. Pero hoy en día con mis niñas no hago lo mismo en la manera del estudio. Yo les tengo mucha paciencia y las animo a que ellas puedan elegir lo que quieran ser. Y
las aliento a que ellas puedan también con el estudio. Y así, y en eso me ha afectado, me dio mucha ansiedad. Claro. Claro, es la ansiedad. Es que la ansiedad es el reflejo de eso estricto, ¿no? Es que sí, ¿sabes? A mí muchas personas, bueno, mi hija es bailarina, pues ustedes ya saben, los que me siguen en redes sociales, como soy Chocha. Mi hija es bailarina y ahorita se va a ella a estudiar actuación, producción y dirección, y mucha gente a mí sí me ha dicho como, eso no es una carrera, o sea, ¿cómo le dejas que haga eso? Mejor que haga algo, no sé, que sea doctora o que sea abogada y después sí que haga el hobby del otro. Y es como, ¡oh, por Dios santo! O sea, no, de verdad. Yo sí creo que es súper importante lo que nos menciona nuestra amiga televidente. Nosotros tenemos que permitir a nuestros hijos que hagan lo que les hace felices a ellos, no lo que nos hace felices a nosotros. Sí creo que no hacer lo alentarlos. Que les gusta sí genera ansiedad. Alentarlos a que, bueno, que hagan lo que les guste, pero que también, pues, o sea, es difícil ser padre, porque claro, también uno puede ir bajo nuestra guía, como dice nuestra querida Carlita, porque claro, a veces se pueden arrepentir, pero también uno como padre tienes que darle las herramientas necesarias para que puedan sobrevivir. Y hacer lo que le gusta para no frustrarle su vida de decirle, que no pudo hacer algo porque sus papás no le permitieron. Yo, por ejemplo, si mi hijo decía, yo quiero ser fútbol, le digo, pues bueno, practica para hacer fútbol, pero también me gustaría que hagas a la par un curso de inglés, por ejemplo, porque son otras herramientas que le va a servir en la vida. Aprender inglés, aprender ciertas cosas que también pueden ir de la par. Es complicado ser padre. Así nomás, ¿no? El padre en potencia Mire, jefecita, yo quería ser papá, pero el otro día hablaban de las infidelidades. Yo viendo todos los mensajes, yo ya no creo en el amor, no creo en las mujeres, no creo en nadie. Mensajes que leí de esos amores prohibidos y en secreto. #hagamos vaca para la terapia. Ahora que se hace, está de moda hacer vaca. Vamos a hacer una vaca para mandar la piedad. Y amigos, llega el doctor Nelson Mayla, le vamos a someter a una terapia. Ceviche bailable, quiero yo. Ceviche bailable para recaudar fondos. Jornado solidario para ceviche bailable. Con toques. Algo que sí. Con toques vamos a hacerle terapia. ¿Quién te hizo tanto daño, bebé? La vida me ha hecho cositas. Bueno, me voy a tener que ir a cambiar rápidamente porque patojo de este estudio le van a meter a hacer ejercicio el día de hoy. Pero vamos a ver. Gordito, pausa comercial. Ya regresamos con más. No se mueva. Viene kickboxing. ¡Ya voy a buscar la ropa! Oiga, me han hablado tanto de esta rutina, me han dicho que es increíble, que uno quema calorías a morir. Bienvenidos, muchachos, gracias por estar aquí. Luis Adrián, ya me cansé. No, cuéntanos, por favor, de qué se trata esto, cuánto tiempo lo llevan practicando, cuán efectivo es. Bienvenidos. Esteban, muchísimas gracias por la invitación, a todas las personas que están aquí y a todos los que nos sintonizan. Bueno, el método FC fue diseñado por nosotros realmente. Ajá. Y la verdad es que es una metodología que fusiona el kickboxing con ejercicios funcionales y cardiovasculares dentro de estaciones de 5 minutos que tienen una duración total promedio de 40 minutos. A veces puede ser menos, a veces puede ser un poquito más. Pero en este punto nosotros quemamos un aproximado de 500 calorías. Aparte, aceleramos el sistema metabólico y podemos seguir quemando calorías hasta una hora después de haber terminado nuestro entrenamiento. Increíble. ¿A qué público o a qué personas está direccionado esto? ¿Existe algún tipo de, no sé, recomendación especial? Lo que veo esto es que si tú lo haces quizá hasta en unos 40 minutos, está pensado en personas que dicen, no tengo demasiado tiempo para asistir al gimnasio. 40 minutos y listo. Sí, la verdad es que está pensado para todas las personas, en todos los rangos de edad. Exactamente, entonces, si no tienes tiempo, es ideal. Pero aparte, nosotros lo que hicimos de diferente también es que le fusionamos y le introducimos una parte de musculación. Entonces tenemos un área de máquinas y de pesas para poder hacer un ejercicio completo, tanto cardiovascular como de técnica de kickboxing, como de musculación. Correcto. Para alguien que es así, nuevo y medio bastante, como notarán, cero fit como yo, ¿cómo tendría que empezar, pues?
Lo bueno de nosotros es que los entrenamientos son personalizados. Ya. Al ser personalizados, primero que tú llegas a la hora que quieras, entonces no tenemos horario. Y segundo, que uno de nuestros entrenadores te va a saber guiar. Ya. Entonces, si no tienes nada de experiencia, es perfecto. Porque en este caso, Irving te va a dar una rutina o vas a ir conmigo guiándote. Ya. Y vas a ver que funciona en todos los niveles. Perfecto. Me ven llegar a mí y dicen, más preocupados están los entrenadores cuando me ven llegar a mí y dicen, tenemos un reto. Me ven llegar y dicen, tenemos un reto. ¿Qué harían conmigo? Aparte de decir, bárbaro, este es un reto para nosotros. ¿Cuáles serían sus recomendaciones entonces? Primero, saber cuáles son tus objetivos. Ya. Eso es fundamental. Si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, quiero hacer musculación, claro, quiero fortalecer el tren superior. Dependiendo de eso, vamos nosotros calibrando la rutina. Todo a la vez. Ahorita vamos a hacer algo súper simple. Ya. Ya. Vamos a empezar con un 1-2 sin parar, que son golpes rectos. Ya. Entonces, con el Irving vamos a ver los pads. Ya. Y vamos a hacer. Trabajamos con la izquierda. Claro. Izquierda adelante. ¿Ya? Y pegamos con la izquierda. ¿Ya? Bien. Sin bajar las manos. Ok, vamos. Velocidad, 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 velocidad. Vamos ahí. Entonces ahí sostenemos. Okay. 30 segundos. 30 segundos. Exactamente. ¿Ya? Cerrando los codos. Ok. Subiendo las manos. A la altura de 20. Ok. Ahí cambiamos y vamos a 3-4, que serían uppercuts. Igual, desde la izquierda. Desde ¿ya? Vamos. ¿Sí? Bien. Ahí, perfecto. Correcto. Bien. Y esto lo tiene que hacer 40 minutos, más o menos. Más o menos, exactamente. Entonces te vas a ir dando cuenta que va subiendo la intensidad de a poco. ¿Siempre mantengo los pies quietos o en movimiento? En movimiento. Entonces es, combina paso, mano. Lo bueno del kickboxing es que es una actividad donde movemos todos los músculos del cuerpo. Correcto. Ahora vamos a cruzar y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Me quiere ver sudar, la jefa, se me está saliendo el apuntador y ahora cómo me ¿te ayudo? Por favor, ayúdame, no, no, que después no le oigo a la jefa. ¿Qué también me estará diciendo? Ahí ¿listo? Estamos. El 1. 1, 2, allá. 1, 2, 3, 4. Ok. Bien. Entonces, 1, 2. Excelente. Entonces, Esteban, ahí tú mismo te vas a ir dando cuenta de que se va calentando la parte superior del cuerpo. ¡Qué bárbaro! Que poco a poco vamos a ir subiendo más. Y a uno ya le empiezan a pesar los brazos, bueno. O sea, uno no entiende cómo un boxeador puede mandarse 3 minutos de esto con intensidad. ¡Brutal! Empieza a sentir que los brazos ya pesan. ¿Cuánto debería hacer yo de esto, por ejemplo? Son 4 golpes para empezar, digamos. Luego, ¿cómo va evolucionando esto? Después vamos a ir haciendo más combinaciones. Entonces, ahorita vimos 4 golpes que son básicos. ¡Qué bárbaro! Pues tenemos 10 golpes básicos. ¿Ya? Y aparte tenemos las patadas. Que ahí viene la patada.
Esteban, dale. Soy malo para pasarme las coreografías. Ahora... Lo difícil es acordárselas. Sí, 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 te vas acordando. Termina siendo complicado. Es normal, entonces al principio nos aprendemos los nombres de los golpes y después solo decimos 1, 2, 3, 2 y ya sabemos qué golpes son. Y vamos a ir avanzando poco a poco, pero como pudiste ver... Me he sacado el aire, ¿eh? He sacado el aire y es para todos los niveles. Pero bueno, miren ahora un ratito a los que ya están bien entrenados, ¿no? O sea, los que ya tienen... Miren cómo van marcando todo eso. Exacto, miren cómo se debe hacer mientras yo voy respirando un poco. O sea, ¿se dan cuenta eso? Y es impresionante, o sea... O sea, no tienen idea cuánto uno se cansa en esto, porque... Oiga... Es un ejercicio tremendo. Entonces, esto vendría a ser esta combinación más la parte que decías tú con las pesas. Exactamente. Wow. Entonces, ahí lo que hacemos es complementar todo el ejercicio, porque hacemos, ahorita lo que hicimos es mucho cardio, mucho aeróbico, pero también mientras estamos moviendo, te vas a dar cuenta mañana, seguramente empiezas a sentir los hombros, las los brazos, las piernas. Entonces, eso poco a poco voy a dejar de sentir eso. ¿Y por qué? Voy a empezar a fortalecer. ¿Cómo se van de...? Bueno, primero, ¿dónde puede la gente aprender esto, practicar esto? ¿Y cómo se va diseñando la rutina diariamente? Todos los días tenemos una rutina diferente. Lo que sí vamos haciendo en la planificación es que un día trabajamos tren inferior, otro tren superior, otro cuerpo completo y así vamos paulatinamente. Todos los días son rutinas diferentes, es divertido, es dinámico, es fácil, es rápido. Y las ubicaciones. Estamos ubicados en Cumbayá, diagonal a la Universidad San Francisco, al lado del Banco del Pichincha. Y en Quito estamos en la República del Salvador, en el edificio Plaza Kendo, segundo piso. Creo que ahí por la Portugal. ¡Qué espectacular! Parece increíble. Ok, entonces, ya no, o sea, rodilla, patada, golpes y las pesas. Todo combinado en una rutina semanal para que... uno tenga una pérdida integral y una... ¡No se burlen de mí! ¡Mira que ya aprendí el 1-2! El 1-2 y el patada y rodillazo. Increíble. Muchísimas gracias. Yo me voy a quedar entonces. Redes sociales, para que la gente los pueda buscar. ¿Cómo están en redes sociales? Redes sociales, en Instagram estamos como fitnessculture.es. Bien, está espectacular. ¿Algo más que quiere decirle a la gente? Algo importante, si nos escriben y nos empiezan a seguir en las redes sociales o al número de teléfono que sale en sus pantallas en este momento y nos mandan con el hashtag de Saboreando la Mañana, ¿ya? Nosotros les vamos a entregar un 30% de descuento a esas personas. ¡Bacán! Vea, que le dio Saboreando la Mañana y va con descuento a la gente que vio, que me vio morir de Saboreando la Mañana, que me vio sacado la ispa. Así es que voy a quedar haciendo una rutina más mientras ya está lista la niña Cari. Que de flama, niña Cari, para que usted vea. 1, 2, pam, pum, pum. Es que me quedo aquí. Gracias, Luis Adrián. Profe, todo. O sea, que digamos así, que bestia, que bruto, pero bueno, va a ser un último intento. Vamos, profe, entonces, ¿cómo vamos? 1, 2, 1, 2, 1. A ver, 1, 2, abajo. ¡Ruida! A ver, perdón, 1, 2, tú, tú. ¡Pum! ¡Pum! 1, 2, ¡pum! ¡Pum! ¡Tum! ¡Pum! ¡Da! ¡Buena! ¡Cari! Bien, mi querido gordito, felicitaciones. La verdad es que lo vi muy, pero muy bien. Y nuestra jefa, dale más duro, dale, patada, golpe, catara, a la cara, le decía, dale duro. Bien, jefecita, muy bien. Deberíamos verle también haciendo este deporte a nuestra jefecita, a ver cómo le va, Dios mío. Él pensaría, si eso iba a decir, pensaría usted que su marido está al frente, jefecita, y pum, pum, pum. Le iría bastante bien a nuestra jefecita. Ahora las recomendaciones, aquí también son súper importantes en supermercados. Aquí compras todo al precio más bajo. Ponte pilas, ven ahora mismo y encuentra para tu familia abastos, electrodomésticos, audio,
video, automotriz, ropa y muchísimo más al precio más bajo. O te devolvemos la diferencia en supermercados de aquí. Ahorras más y vives mejor. Ya lo sabes, muy buenas recomendaciones. Solo aquí en Saboreando a la Mañana. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante en Bienestar Emocional vamos a estar tratando tema interesante respecto a la pregunta de el día. ¿Qué es lo que pasa cuando tal vez los padres son muy perfeccionistas? ¿Qué es lo que sucede con nuestros hijos? ¿Criamos hijos? ¿De qué forma? Eso nos va a contar el especialista. Por lo general y en varios de los mensajes que hemos estado recibiendo cuando han estado viviendo con sus padres y ellos han sido muy perfeccionistas, la ansiedad se hace presente. Nuestro especialista nos lo contará. Porque, y también contesté la pregunta del día que más adelante también estaremos leyendo sus respuestas. Nos damos una pequeña pausa comercial. No se mueva porque ya regresamos con más. Saboreando la Mañana, gracias por interactuar junto a nosotros, nos encanta leerlos porque ustedes vendrían a ser como el quinto panelista en este programa. Y acá nuestra amiga nos dice, buenos días chicos, en mi caso mi papá me daba una hora de llegada a la casa después de salir de colegio, me daba 20 minutos en llegar y en las notas, bueno, a mí me gustaba estudiar y fui parte del cuadro de honor. No me dejaron tener enamorados o amigos en el colegio hasta cumplir 18 años, me fui de la casa a vivir sola. Viví 4 años a mi gusto, claro, trabajaba y me pagaba mi universidad hasta que llegó mi hijo y ahí se terminó mi libertad. Ahora llevo 7 años con mi esposo y mis 2 pequeños hijos. Agradezco a mi padre por ser estricto antes de ser mayor de edad. Eso me sirve ahora de casada para educar a mis pequeños. Por acá nos ponen, vamos a ver más mensajitos. Dice, muy buenos días chicos, felicitándoles porque siempre presentan programas interesantes. Con respecto a la pregunta, en mi caso, que creer que mi hijo sea perfecto, me alejo de él. Le he causado ansiedad y le he complicado el sueño. Ahora él está en la universidad, lee mucho, investiga en internet, siempre quiere ir un paso adelante, pero me preocupa que duerma demasiado tarde, tanto que al otro día está cansado. Muchísimas gracias por interactuar. Por acá nos ponen del que le gusta, gordito lo ven. Ah, miren, de los gatitos también está acá que nos vi. Más adelante vamos a tener este tema de los gatitos, de cómo entrenarlos. Pero ahora sí, mi querida Cari, póngame en pantalla, mi Cari. Por acá, buenos días, por favor, el número celular del entrenador de Kickboxing. Por acá nos ponen, ya le vamos a dar. Y para ver, ya en breve vamos a hablar el tema de la ansiedad. La verdad, para mí, el ser perfeccionista es un poco estresante, ya que ninguno de nosotros somos perfectos y nuestros hijos no hacen las cosas como queremos que nos estresemos. A veces no sabemos cómo tratar a nuestros hijos, sin embargo, tenemos que tener la paciencia para decirle que haga las cosas como a ellos les parezca, pero que las hagan bien. Es que sí, yo creo que tenemos que diferenciar algo, ¿no? Y es el perfeccionismo y las reglas, porque las reglas tienen que estar en casa. Obviamente todos como padres tenemos que poner reglas a nuestros hijos y yo creo que las reglas son súper importantes. Hay unas reglas que no son negociables y hay otras que, bueno, podemos negociar un poco, pero cuando ya hablamos de perfeccionismo, eso ya va muchísimo más allá. Era lo que estábamos comentando pues hace un momento al decir que un padre o una madre decía, no, solamente 19 y 20, en esta libreta no me viene ni un poquito, ni milésimas menos, y es por eso que en muchos de nuestros compañeros, pues lo vivimos todos, pasaba que sacaban un 18 y se ponían a llorar porque 18, 90, o iban a reclamar una sola décima cuando pasaba algo, porque claro, era terrible. Yo me acuerdo que yo sí tenía amigos así que se ponían a llorar y decían, no, es que ahora mi mamá me va a pegar, ahora mi papá me va a pegar, porque claro, yo creo que ahí es cuando ya creería yo, obviamente,
respeto la manera de criar de cada una de las personas y de los papás. Cada uno lo hace con todo el amor del mundo y pensando que lo está haciendo muy bien. Pero creería yo que ahí es cuando se genera este problema. Claro, y esta ansiedad. Hay papás que son estrictos, pero claro, los hijos no le tienen miedo a lo estricto que sea el papá, sino a las consecuencias de me van a castigar, me van a pegar, me van a maltratar si es que hago esto. Entonces, no es, es como, digamos, es la consecuencia de... Hay personas que también eran muy estrictos con los niños con el tema de la vestimenta. Querían que el niño esté pulcro de inicio a fin y se olvidan que son niños, que van a jugar, que se van a ensuciar. Entonces, hasta en ese tema eran estrictos. Hay un mensaje más, dice, ¿cómo están? Buenos días. Sobre la pregunta, mi mami era la que me decía, estudia esto y esto sigues porque yo te digo. Y ahora que ya soy mamá, mis hijos escogieron elegir lo que ellos les gusta y me siento tan orgullosa de mis dos hijos. Claro, eran estrictos de que hasta lo obligaron y no le dieron opciones. Tú estudias y haces esto porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Y no hay derecho a discutir eso. Y claro, y cuando tú creces ya, obviamente, pues puedes tomar la decisión si seguir exactamente como te criaron tus padres o darte la vuelta totalmente, porque eso es lo que suele suceder, ¿no? Que dicen, no, yo voy a criarle exactamente igual a mi hijo, o no, yo decido criarle totalmente diferente, porque, no sé, aquí tenemos a nuestro experto que nos dirá por qué tomamos pues ese camino totalmente contrario. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Nelson Maile nos acompaña el día de hoy, neuropsicólogo, para hablar precisamente de este tema del perfeccionismo y la ansiedad. Varios de nuestros televidentes, cuando nos cuentan sus experiencias, se genera esto, ¿no? Dice, mi papá o mi mamá era súper perfeccionista en tal cosa y a mí me provocaba ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bienvenido. Primero hablemos un poco como del perfeccionismo, y creo que sí es importante diferenciar lo que yo mencionaba. Una es reglas y otro es perfeccionismo, porque no les vamos a decir a nuestros hijos como... Claro, o sea, ya como lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. No, siempre en casa tiene que haber reglas, pero ¿cuándo ya pasamos a ese lado del perfeccionismo? Muy buenos días a todos los televidentes, un gusto estar acá como siempre. Pues bueno, estamos hablando de modelos de crianza. Una persona perfeccionista, por lo general, hay que diferenciar entre las reglas, las normas, los estándares, ¿sí? Porque el perfeccionismo no está catalogado como un trastorno o algún desorden en el DSM-5. Más nos estamos yendo o involucrando a padres que posiblemente tengan TOC o trastorno obsesivo compulsivo. Y eso obviamente afecta la dinámica de la familia y afecta el modelo de crianza que tenemos frente a nuestros hijos. Quizá un padre entonces con este tipo de trastorno estaría buscando generar un clon de su hijo, en su hijo o en sus hijos, tiene tan metido en la cabeza tal esta obsesión de que un hijo sea tan igual a él o que tenga una crianza tan parecida, estricta quizá, y puede darse quizá en personas que han tenido o vienen de hogares de quizá de una crianza militar, tal vez muchas veces que ha sido así, que tienden a querer generar esta suerte de pequeño clon de ellos mismos. ¿Qué sucede en estos casos, ¿no? Cuando cambian muchísimo las generaciones y existen nuevos comportamientos y nuevas maneras de vivir. Vamos a definir primero entre perfeccionismo y TOC. Correcto. ¿Ya? Primero, el TOC es una enfermedad mental. Es un trastorno en el cual los neurotransmisores como el glutamato y como el GABA, que son inhibidores y excitadores del sistema nervioso central, no se encuentran afianzados. Y eso genera pensamientos muy intrusivos. Y eso a la vez genera compulsiones, que es la actividad. Ejemplo, una persona con TOC o un papá con TOC, vámonos directamente. Un papá con TOC tiene en su mente esa idea de que, bueno, yo quiero que mi hijo progrese, que crezca, que sea así. Y básicamente tiene esa idea y lo ejecuta en la compulsión. Tienes que comportarte de esta manera, tienes que vestirte de esta manera, tienes que hacer las cosas de esta manera, y es un pensamiento reiterativo que afecta la dinámica no solo de la familia, sino también de él, de su forma de pensar. Un papá perfeccionista, lo contrario, un papá perfeccionista vuelta cuida mucho el detalle, pero no tiene este pensamiento intrusivo que afecta la dinámica familiar y también afecta de una manera en su salud mental tanto al hijo como al papá. Ahí sí hablamos de salud mental, ¿qué es lo que sucede con los chicos que son criados de esta forma? Obviamente cuando somos niños, pues nos exigen una cosa, otra cosa, pero ya vamos creciendo y esto se puede ir
causando, no sé, cierta ansiedad cuando nosotros ya empezamos, no sé, salimos de casa, o muchos de ellos también, de las respuestas que hemos tenido, cumplen 18 años y quieren salir corriendo de la casa y ahí también salen a la luz como ciertos problemas, o como nos contaba Martín, que tenía un amigo que le daban permiso, cada 3 meses salía corriendo y quería beberse todo el alcohol. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros criamos de esta forma a nuestros hijos? Cuando tenemos un papá, en este caso con TOC, vamos a analizar que el chico va a conseguir, o sea, va a tener una sintomatología ansiosa, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al descubrir el mundo, al salir, va a tener también estos de empoderamiento, de decir, bueno, cómo era el modelo de crianza de mi papá, cómo él me, de cierta manera, me obligaba a hacer ciertas cosas. Y cuando él obtiene, entre comillas, esta libertad o tiene estos momentos ya de esparcimiento, va a sentir una inseguridad tremenda. Y vamos a generar este proceso de ansiedad. Y ahí es muy común que se presente lo que tú me habías dicho, ¿no? Una persona que no puede limitarse en ciertos aspectos, que no confía en él, que no tiene herramientas de vida y que puede caer, obviamente, en estos parámetros. Es la inseguridad, la primera. La segunda, también, recordemos, y en otras entrevistas anteriores habíamos mencionado, que nosotros tenemos un modelo de crianza como padres que se asemeja al de nuestros padres. Cuando yo sea papá, tal vez puedo vincular la misma forma o el mismo modelo de crianza que tenía mi papá. Entonces yo también voy a ser intrusivo con mis hijos. No voy a, entre comillas, establecer reglas y normas, sino voy a tener una disciplina completamente militar en ese ámbito. Ahora bien, pero yo creo que la delgada línea aquí es entre distinguir, saber, ¿existe alguna manera, alguna señal de alerta que nos diga papá necesita ayuda, que le pueda determinar, o mamá, ¿no? Porque esto puede darse, que mamá tenga, mamá supongo que también puede tener ese mismo problema o comportamiento, que la pareja pueda determinar, no, algo está pasando con mi pareja, creo que ya es excesivo, le está haciendo la vida a cuadritos, no es sano lo que están viviendo mis hijos, necesito buscar ayuda. ¿Cómo se podría determinar ya, doctor, esta delgada línea roja donde ya se debería buscar ayuda y que uno está viendo que los hijos no están siendo felices, no están viviendo una vida que debe ser, digo yo, de tranquilidad, ¿no? Porque uno ya tiene, ya cuando madura, cuando es adulto, tiene el resto de la vida para tener por qué preocuparse. Básicamente, cuando tú convives en pareja, tu pareja se va a dar cuenta de ciertas actitudes y tus hijos se van a dar cuenta de ciertas actitudes. Por ejemplo, los problemas que va a tener este pequeño en la escuela, ¿sí? O sea, he tenido esta serie de casos en los cuales los chicos lloran, ¿no? Y dicen, no me saqué una buena nota, no hice bien esto, no tenía que haber borrado porque si se mancha y si se mancha mi papá, mi mamá, se enoja, me arranca la hoja y me toca volver a repetir. Entonces, tú te das cuenta como psicólogo que ese pensamiento intrusivo no va por parte del niño, sino va por parte de la madre o el padre. Tu pareja, ¿cómo te das cuenta? Por ejemplo, cada cierto tiempo te llama, te analiza, te dice dónde estás, ya deberías de estar en tal lado, estás trabajando. Esa persona se siente insegura, tiene ese pensamiento intrusivo y tiene esa acción obsesiva de llamarte, de buscarte, de decirte por dónde estás, deberías estar en tal lugar, en tal zona, deberías reportarte. Entonces, esas son las red flags que nosotros nos alertan y nos pueden decir que algo está pasando. Aquí dice, hola chicos, un saludo, soy una madre de un hijo de 23 años y mi hija tiene 20 años, les exijo siempre hacer buenos en todo y me ha dado resultados, fueron abanderados y permisos a salir a fiestas también les doy y me cumplen horarios, he logrado equilibrar las cosas. Creo que ese es como, sería como lo perfecto, pero no es tan fácil llegar a eso, ¿no? Es bastante complicado poderlo hacer. ¿Cómo como padres tenemos que manejarnos en esta situación? Por un lado, sí, exigir que tienen que, no sé si al punto de exigir, pero sí obviamente decirles que tienen que entregar siempre todo de sí cuando están haciendo algo, pero por otro lado también este equilibrio que tiene que existir, sí, son adolescentes, necesitan salir, necesitan bailar, necesitan disfrutar, dos o tres respuestas de las que tuvimos también no me permiten tener amigos o no me permiten tener novio, ¿cómo llegamos como padres también, exacto, a ese equilibrio donde las cosas podrían fluir de una manera correcta en el hogar? Como padres debemos ser conscientes que mis hijos no van a ser buenos para todo. Exacto, ¿sí? De acuerdo. Y tenemos que ir reforzando las actividades en las cuales ellos
generan un mejor desarrollo y unas mejores habilidades. Uh-huh. Y aquellas situaciones, materias o conflictos en los cuales ellos no son tan hábiles, de alguna forma, mediante la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, irlas mejorando. Pero como padres debemos ser conscientes de que no vamos a tener hijos perfectos, de que muchas veces el 10 no refleja el nivel de conocimiento o la habilidad que tenga el chico, partiendo desde ahí. Lo segundo, el modelo de crianza, sí. Actualmente debemos ser, entre comillas, medios amigos de nuestros hijos. Yeah. ¿Ya? Aunque no podemos ser amigos, ¿por qué? Porque papá está acá, claro. Hijo está acá. Y un amigo no le va a colitar, y un papá no le va a colitar como un amigo le acolita, ¿no? Exacto. Claro. Pero sí tenemos que tener esta visión de amigables, la comunicación, de saber que si nuestro hijo tiene alguna dificultad, algún problema, pues él se puede acercar a nosotros, hablar con nosotros, que nosotros no vamos a tener esa actitud huraña, ogra, de reclamarle y decirle es que tú tienes que ser perfecto, es que tú tienes que ser como tu padre, como tu abuelo, sino conversar y decir, bueno, fallaste en esto, pero tienes una oportunidad de mejorar. Y mucho, esto también, ya que estamos hablando de esto del como tu padre, como tu abuelo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene mucho que ver también con el tema de la orientación vocacional, ¿no? Eso también creo que deberíamos tratarlo, ya que estamos hablando de esto. A veces esa parte del perfeccionismo tiene que ver con el decir, bueno, vienes de esta familia de abogados y tienes, claro, que tiene ser... sus raíces. Tienes que ser un abogado más de la dinastía de los Montegarza, de los doctores Montegarza, famosos. Y terminan metiéndole una presión a los chicos terribles o de las chicas que han sido las famosas literatas Blancas de las Nieves y demás. Entonces, termina siendo una presión bárbara cuando de pronto esa chica no se lleva con las letras y es genial para los números o viceversa. Entonces, ese perfeccionismo puede convertirse en un infierno para los muchachos. El papá con características o la mamá con características obsesivas, compulsivas, siempre va a tener esta tendencia a que sus hijos sigan el mismo modelo. Ejemplo, se ve mucho en el área militar, ¿no? El papá es militar, el hijo militar, y la generación tiene que continuar. Abogados, médicos, pero no nos damos cuenta que podemos afectar la vida de esa persona. Él puede ser hábil para otros cuestionamientos. Él puede ser más artístico, él puede ser más numérico. Y desafortunadamente nosotros nos centramos en ese pseudo perfeccionismo de que tiene que ser este modelo porque la familia es así, porque ya venimos generación tras generación así, y desafortunadamente les limitamos, y ahí es cuando tenemos estos procesos de ansiedad, estos procesos de vida mal llevados en los cuales tú te enfocas y dices, bueno, me toca hacer, no lo quiero hacer, pero me toca hacer. Y a lo mejor dentro de esos 5 generaciones de abogados por ahí, perdido entre la segunda o tercera generación, hubo un músico brillante. Exacto. Que le tocó ser abogado porque le tocó simplemente seguir, le claro. tocó. Le tocó la tradición continuar familiar. La tradición familiar. Hola chicos, lindo verles. En cuanto a la pregunta del día, mi papá cuando yo estaba en la escuela sí me exigía mucho, no podía traer notas menos de 19, permisos con horarios específicos y pobre de mí si no llegaba a la hora indicada, no había más permisos. Hoy tengo 2 hijos y sí me ha quedado algunas cosas de mi padre que aplico con mis hijos y gracias a Dios son buenos hijos. Hasta ahora me ha servido, no les exijo 10, pero sí que sean buenos alumnos, que hagan lo que les guste y que sean felices en casa. Hay reglas y respeto. Creo que sería llegar ese al punto perfecto, ¿no? Porque claro, si fuimos criados de esta manera tal vez más estricta, no irnos tampoco al lado contrario y que nuestros hijos hagan todo lo que quieran, sino que poder extraer todas esas cosas positivas que tenemos de papá y mamá, porque seguramente hay estas cosas positivas, pero sí llevarle a este equilibrio también para no causar daño en la parte psicológica también a nuestros hijos. Básicamente tenemos que encontrar ese punto medio, ese equilibrio, ese ikigai en cuanto a las reglas, normas, entre este perfeccionismo y lo que ellos también pueden o logran hacerlo. Tomemos en cuenta que no, esta generación es completamente diferente a nosotros. Ellos son una generación que tiene un mayor potencial en el área tecnológica y eso obviamente cambia significativamente el paradigma y las perspectivas que ellos tienen en cuanto a la vida. De igual forma, son una generación que son mucho más inclusiva, son una generación que son mucho más verde, más ecológica. Uh-huh. Y tenemos que encontrar ese punto medio entre nuestro modelo de crianza que fue por nuestros padres y el que nosotros realicemos con nuestros hijos.
Correcto, es correcto. Y tenemos más interrogantes de nuestro público. Tenemos más respuestas, sí, más respuestas de nuestros televidentes. Hola, queridos amigos, estar en búsqueda de la perfección es la primera razón por la que se forjan, porque forjamos niños ansiosos, inseguros y tristes. Las personas no somos una calificación ni nos define una letra. Hay cosas más importantes que aprender, que alberga, aprender a llevar la cuenta, ayudar en casa, leer, aprender un idioma, hacer ejercicios, disfrutar de su edad, entre varias más, pero con límites. Seamos adultos, referentes positivos, quitémonos del estigma de ser perfectos y tener éxito o ser felices. Lindo día. Y le pongo y le complemento algo más de lo que al tan atinado comentario de nuestro televidente también. Siempre hablar del tema con nuestros hijos de llegar a ser un buen ser humano, de ser... ¿Qué pasó por ahí? No sabemos. ¿Quién fue? Perdón, doctor, llegar a ser humanos, ¿no? Porque muchas veces por llegar a ser alguien muy de números, alguien muy técnico, a ser demasiado encerrado en una profesión, nos olvidamos de ser humanos o de ser muy robots que se dedican a generar dinero, nos olvidamos de ser humanos. Creo que eso hay que tenerlo siempre presente en la crianza de nuestros hijos. Exacto, la cualidad del ser humano es ser noble, es ser empático, ¿sí? Y estamos viendo que esta generación es mucho más noble, mucho más empática, no solo con el medio ambiente, sino también con sus congéneres. Mientras nosotros éramos un poco más drásticos y más llevados inclusive al área económica, ¿no? Tenemos que aprender a encontrar ese punto medio y bajo esos parámetros de encontrar el modelo de crianza que nos permita sacarlos adelante. Hay que entenderlos, pero no sobreprotegerlos. De acuerdo. Hay que cuidarlos, pero estableciendo reglas y normas y límites. Mi padre me obligó a estudiar electricidad en un colegio religioso por no ser deportista y tener malas calificaciones. Me prohibió toda actividad juvenil. Efectivamente, a los 18 años me fui de la casa y tuve que trabajar y lograr el bachillerato a distancia recién a los 20 años. De verdad que lo que podemos hacer, yo creo que sí, como padres, no creo que ningún padre diga voy a hacer esto para hacerle daño a mi hijo. No, obviamente yo creo que todos hacemos pensando en hacer un bien a nuestro hijo, pero de verdad podemos traerles muchísimos problemas. Creo que sí es momento también de hacer una reflexión como padre y como usted lo decía, como si estoy como en pareja y si yo me estoy dando cuenta que mi esposo tal vez está actuando de una manera que no sea la adecuada, obviamente no decirlo delante de mi hijo porque no le quiero hacer perder autoridad a mi esposo, pero sí después tener una conversación y decir, mi amor, la verdad está pasando esto y creo que no estamos actuando de la mejor manera, no sé, también somos un equipo en pareja y eso debería ser también como ayudarnos un poco en eso, ¿no? Y son resentimientos que después arrastras todo el resto de tu vida, ¿no? Básicamente estamos hablando de una persona que tiene un problema de salud mental. Tomemos en cuenta que post-pandemia el 25% de las personas ha generado un problema de salud mental. Sí, en este caso, estamos hablando de un trastorno obsesivo-compulsivo que está afectando no solo a la persona, sino a la dinámica familiar y al modelo de crianza que tengo. Muchísimas gracias a nuestro especialista Nelson Mayla, neuropsicólogo, por haber hablado junto a nosotros de este tema tan importante, perfeccionismo y la ansiedad. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero jefecita con un mensaje que dice, léeme Cari, nos vamos a la pausa y continúe respondiendo la pregunta del día, porque más adelante continuamos con nuestro especialista. Buenos días, amigos bellos, gracias por alegrar, ay Dios mío, porque se corta, alegrar mis mañanas, se les quiere mucho. Respondiendo a la pregunta, yo le enseñé a mi hijo desde un añito a ser ordenado y gracias a Dios dio frutos. Ahora juega con sus juguetes y cuando termina de jugar vuelve a su lugar. No le gusta tener desordenado, tampoco le gusta estar sucio o que sus manos estén sucias. Sin embargo, cuando tiene que jugar y ensuciarse, lo hace y lo disfruta. Y estoy muy contenta de que mi bebé sea responsable con sus cosas. Y en cuanto a los estudios, le va súper bien en el jardín, hace sus tareas, se aprende sus lecciones y hasta es muy feliz. Mi pequeño tiene 5 años y está en inicial 2. Y yo apoyándole siempre y ayudándole en lo que más puedo. Yo fomento el orden, la limpieza, ya que no me gusta que mi casa esté fea porque no me creo perfeccionista y me llevo súper bien con mi pequeño. Eso, chicos, que tengan un excelente día. Léeme, Cari, ahí está, mensaje leído. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Nosotros ya regresamos con más. El doctor se queda ahí quietito, así que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, nos las puede hacer llegar en este momento. Por favor, póngame rapidísimo el número de teléfono en pantalla. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Y vamos a ver qué rompió Quintana y a cuántas quincenas le descontamos. Ya venimos. Ya venimos. Gracias.
8 y nosotros continuamos con más. No pongan en pantalla, por favor, es lo primero que me pide. Yo no entiendo, la presión es cortar la creatividad. Siempre han podido mis hijos y en un buen nivel en todo. Los resultados luego fueron visibles, abanderados y proyectados en su profesión a lo que lograron. Excelentes. Y son buenos en su empresa. Jamás usé golpes ni chancleta y yo tampoco los recibí. En paz es lo que, la paz es lo que yo busqué. Por otro lado, a mi esposo la vida, su vida fue diferente. Exigencias y siempre al golpe para la excelencia. Menos de sobresaliente eran golpes por parte de su madre. Han habido resultados a lo largo de su vida. Es claro que ha habido logros, pero es extremo si no pasa con un 10. Ahora en su tercera maestría y un montón de diplomados, cumple horarios, así que siempre está cansado los domingos. Yo no entiendo el estrés. Si no es perfecto, ha sido muy difícil lidiar con él. Esto no es felicidad. El nivel emocional es necesario y no la perfección. Y eso es importantísimo. Y justamente le queremos preguntar esto a Nelson, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo diferenciar un papá que es estricto, que es exigente, con un papá que puede ser obsesivo compulsivo, que no sabe que tiene ese trastorno? ¿Y cómo puede afectar no solo al hijo, sino a la familia? Porque normalmente en la casa uno es el estricto. Ya si tiene los dos papás estrictos es realmente complicado. Pero claro, eso genera que se rompan vínculos familiares, que hayan, se aleje del papá o de la mamá que es estricto, que un papá tenga que ocultarle hasta para secretos entre la familia, porque claro, por abajo habla. ¿Cómo diferenciar eso y cuánto puede afectar a una familia? Bueno, el 3% de la población mundial tiene trastorno obsesivo-compulsivo. El 3%. Bastante. Antes de la pandemia, el 2%. Wow. Pasado el COVID, wow, el 3%. ¿Ya? ¿Cómo diferenciar? Vamos a poner un ejemplo clarito. Tenemos una mamá perfeccionista que le gusta que las cosas estén en orden, que le gusta la limpieza, que le gusta que los chicos aporten con la limpieza, que lo hagan. Pero tengo una mamá con TOC. ¿Cuál es la diferencia? La mamá tiene un pensamiento obsesivo y dice, mira, esto tiene que estar milimétricamente alineado. Y, por ejemplo, yo ya limpié a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana vuelvo a limpiar, a las 12 de la mañana vuelvo a limpiar, y ese es el comportamiento compulsivo. A diferencia de la mamá perfeccionista, que bueno, tiene un orden, tiene una planificación. No está detallista en una cama que está tendida, solo que quiere que esté tendida, pero la mamá compulsiva, perfecta, o sea. La mamá compulsiva puede generar un comportamiento agresivo si ve que las cosas no están como ella dejó o como ella quiere. Entonces, ahí es cuando alteras la dinámica familiar, ahí es cuando tienes problemas con los hijos, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo, el mayor de los ejemplos. Otro, por ejemplo, la limpieza. Una persona perfeccionista le gusta que esté limpio, se baña y no hay ningún problema, ¿no es cierto? Tiene un muy buen cuidado de su aseo personal. Pero la persona o la mamá obsesiva compulsiva tiene estas ideas, ¿no? O sea, ya toqué algo, y ya me vio algo, ya sentí algo, ya está algo fuera de lo normal. Hay que lavarlo otra vez dos, estoy tres sucio, veces. Otra vez tengo que desinfectarme, y se baña 3, 4, 5 veces, se lava las manos, se restriega. O la ropa también. ¿Cómo? O la ropa. Entonces, ahí estamos diferenciando entre una mamá que es perfeccionista y un papá o una mamá que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Realmente muy interesante lo que nos está diciendo la gente ahorita a través de las redes sociales, y es indudable también llegar a determinar cómo puede afectar esto la crianza de nuestros hijos, porque imagínese usted, ¿no? Tener una vida tan compleja en el momento de desarrollarse, sobre todo en el ámbito escolar, tener que estar viviendo casi un régimen militar en la casa en cuanto al orden, en cuanto a la disciplina también. Es realmente súper complejo. No sé si tenemos algo más de nuestros televidentes, porque se han pronunciado muchísimo, sí, ¿no? Y parece ser mucho más común de lo que uno podría imaginar. Increíble. Dice aquí, buenos días, Dios les bendiga, felicitaciones por su programa, muchísimas gracias. En contestación a la pregunta, yo fui criado con un régimen militar y a mis hijos les he criado casi de la misma forma en la educación. Ellos han sido abnegados y responsables y ahora son buenos profesionales. Yo creo que jamás se han sentido con ansiedad. Lo único que uno busca es que no sean unos mediocres o quizá delincuentes con el trato demasiado permisivo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque claro, puede ser que sí, también se pueda dar, se pueda dar esta situación, ¿no? Que existen chicos pues que han sido criados de esa forma y no han generado ningún trauma, más bien les gusta y tal vez pueden continuar de esta forma. Esto también puede suceder. Hagamos de cuenta un ejemplo. Yo tengo un papá militar, vamos a hacer ese caso. Yo tengo un papá militar
Mi papá, mi mamá son bastante estrictos, son bastante disciplinados, no son muy permisivos, pero tampoco me atacan de una forma muy intrusiva. Entonces me están criando de una forma muy disciplinar, muy estricta, pero no me voy a ese extremo en el cual soy obsesivo, soy compulsivo y afecto la dinámica y la vida de mi hijo, como podría ser el caso del televidente, ¿sí? Y todo lo contrario, hay papás también que son muy perfeccionistas, que son muy intrusivos y de alguna forma lo que van a hacer es que en ese hijo, cuando cumpla los 18 años, cuando tenga la mayoría de edad o se vaya lejos, antes, reniegue esa disciplina y obviamente se transforme. Y por más que el papá quiera implantar esa disciplina, no lo va a lograr porque él ha vivido por una niñez con mucha ansiedad, con mucho dolor. Y ahora obviamente quiere deshacerse de eso. Y complementando un poquito eso, ¿qué tan factible es de una persona, un niño que creció con ese régimen tan estricto que se repite el patrón? ¿O va a ser todo lo contrario con sus hijos? Porque hemos visto que hay mucha gente que nos ha escrito que dice que fui criado así, pero con mis hijos fui diferente. Hablamos de la epigenética, es decir, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo. Genéticamente, como papá, yo puedo derivar eso a mis hijos. ¿Y cuál es la epigenética? La epigenética son los factores socioculturales del hogar, de la escuela, que hacen que esa genética se active, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me salí del seno materno, del seno paterno, y comencé a vivir, comencé a tener otra serie de expectativas y de modelos, no hago que esa genética se active, ¿ok? Por lo general, sí, la mayoría de trastornos y enfermedades mentales son hereditarias. Y pueden desarrollarse, porque están viviendo en el mismo ambiente, bajo la misma tutela, ¿sí? Tal vez no se desarrollen de una manera tan alta, tan frecuente, pero ese hijo sí va a tener patrones en cuanto a la limpieza, en cuanto a la estética, en cuanto al orden. Impresionante. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Muchísimas gracias, Nelson, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nelson Maila es quien nos acompañó el día de hoy para tratar este tema. Nos vamos a la pausa comercial. Me voy también leyendo un mensaje porque tenemos una gran cantidad de mensajes y más adelante regresamos con mascotas felices. Vamos a hablar sobre los gatitos. ¿Cómo ser estricto con tu gato? Ay, no, mentira. No es eso. Buenos días, chicos. Mi infancia sí llevé bastantes golpes, pero porque era muy... Muchas de mis travesuras eran bastante fuertes. Ahora no tengo hijos, pero tengo dos perritos, no les pego, pero sí les hablo duro porque deben ser obedientes y educados. Ojo, los golpes de pequeño creo que nunca me afectó psicológicamente, sino al contrario. Eso es lo que opinan nuestros televidentes. Más adelante, si tenemos más tiempo, continuamos leyendo los mensajes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, nuevamente, pausa comercial. ¿De qué vamos a hablar? Y ya volvemos, mascotas felices, cómo educarlos, cómo amaestrarlos, porque no sabemos, ¿no? El tema de los gatos es un poco complicado, pero se puede, se puede. Ya venimos. Hay que entenderlos. Ahora sí estamos de regreso en Saboreando la Mañana. Mascotas felices, lo que tanto estaba esperando. El tema, cómo entrenar o educar a tu gatito o tu gatita, porque puede ser muy complicado, pero sí es factible. Y para eso le queremos dar la bienvenida a Stalin y Paulina Males, que nos acompañan el día de hoy. ¿Y cómo se llama nuestro querido invitado de honor? Ella es Vania, es la ganadora del concurso de Mi Gato Modelo 2023. Mi Gato Modelo 2023, estamos con la campeona acá. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿se puede educar a un gato? ¿Se puede amaestrar un gato? Porque la gente dice, pues es complicado, los gatos son muy autónomos. Cuéntanos un poquito, Stalin, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Les comento que sí se puede realmente educar a un gato, se le puede entrenar también para que haga trucos a un gatito. Como todo ser vivo tiene obviamente un tema cognitivo por ahí puede aprender un poco, ¿no? Hay varios mecanismos para enseñarle puede enseñar a hacer trucos al gatito, pero al gatito se le enseña desde que nace. La mamá le va enseñando a usar su arenero, que haga obviamente sus necesidades en sus lugares adecuados. Hay muchas, muchos productos que te ayudan a un correcto entrenamiento y te ayudan a que el gatito esté tranquilo, como las feromonas, las flores de Bach. También sirven las flores de Bach. Las flores de Bach, claro, en humanos creo que hay más de 40 tipos de flores de Bach. O sea, en gatitos solo hay 6 o 8 flores. Perfecto. Que es para el estrés, para la ansiedad. Son métodos menos invasivos para que se tranquilice. Ahora,
Puedes entrenarlo al gatito a través de diferentes formas. Puedes entrenarlo a través de premios o snacks. Nosotros, en nuestro caso, nosotros utilizamos Churru, que es una buena marca. O sea, le utilizamos para entrenarle. Perfecto. Y utilizamos, generalmente, puedes o puedes utilizar clicker. Los clicker, a veces los gatitos se pueden asustar con el sonido y a veces no. Entonces, a veces tú, claro, le puedes entrenar y haces una asociación de premio con clicker. Ah, perfecto. Es que, bueno, los gatitos son mucho más sensibles que los perritos. Vemos de acá que también está un poco nerviosa. Porque, claro, no están acostumbrados a que lo saquen al exterior. No es como un perro que le pones una correa y puedes llevarlo a pasearle. Pero los animales tienen personalidades igual que los humanos. Y también depende de las razas. Hay ciertas razas que sean un poco más fáciles, de, por decirlo así, de educarlas, de entrenarlas. Razas que pueden ser un poco más complicadas. ¿Y cómo sabemos también qué personalidad tiene mi gato o gata? Ya, verás. Los gatos, como todos los seres humanos, independientemente a la raza, tienen diferentes tipos de personalidades. Uh-huh. Y efectivamente, cuando tiene, según la raza, tú debes educar a tu gato. Ejemplo, los persas, tú le puedes coger y se pueden alzar las manitos y le puedes manipular, están tranquilos y se sienten, perfecto, cómodos así. En cambio, la raza de... De Bania. ¿La raza cuál era? Es un Scottish Fold. Scottish Fold. Mira, qué guapa. Es color. Ella tiene una particularidad, ella es de color púrpura. Hay diferentes colores. Hay blanco, crema, pero ella es púrpura. Un color lila. Lila, qué bonito, qué espectacular. Sí, es muy particular. Entonces, las razas también dependen para poder educarlas, ¿no? Sí, ellos tienen, generalmente, la particular de esta raza es que ellos tienen que tener las cuatro patas en algún lugar. Firme. Caso contrario, se estresan, se preocupan, entonces, mira. Claro, ahí está, ahí la vemos. Cuéntanos un poquito, la gente hoy en día, pues, le gusta mucho adoptar y tenemos los famosos gatitos callejeros, que lo decimos así, que no sabemos de qué raza son. Siento que son un poco más energéticos de ellos, ¿no? Bueno, el gato más energético, bueno, todos son energéticos, pero el gato más terapéutico son los gatos Maine Coon, que miden 1.20 m de largo por unos 75 de alto, y su ronroneo es mucho más fuerte porque es un gatito más grande. Perfecto. Y es terapéutico el gatito. O sea, realmente es un gato realmente para lo que es discapacidades, para asistencia. En un evento que hacemos nosotros, va generalmente un Maine Coon, que es un gato grande. Y son muy lindos. Pero bueno, ahorita mi querida Cari tiene una pregunta, nuestro querido Stalin, Paulina. Cari nos va a hacer una pregunta. Por favor, Cari, te escuchamos. Muchísimas gracias, Mirtini. Gracias, Mirtini. Chicos, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí en el programa. Yo no sé quién de los dos me puede ayudar con la pregunta que voy a hacer. Y es, ¿a los gatitos se les puede amaestrar como para que no se salgan de casa? Normalmente estamos súper acostumbrados a escuchar que los gatitos se salen, que uno abra la ventana, se salen y regresan a los dos días. Pero si yo no quiero que mi gato se salga, pero obviamente quiero tener abiertas mis ventanas o tener el balcón, ¿cómo podría hacer? Y si se puede hacer que el gatito no se vaya de casa. Sí. A ver. Verán, el gato es una mascota de hogar. No debe salir de casa. Perfecto. Pero por su naturaleza, ellos les gusta salir de casa. Sí se puede entrenar, sí se debe entrenar, sí se tiene que entrenar a un gatito para que no salga. Hay diferentes formas. Una de ellas, y el mejor consejo, es que un gatito, cuando es bebé, se acostumbre a salir con su tutor al medio exterior. A que salgas con su tutor. Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por correa? ¿Por el visto que hay mochilitas también que los pueden llevar de paseo? De todas esas formas. Pueden respaldar, como habíamos dicho, de flores de Bach, de feromonas. Ahora ya hay bastantes productos que nos apoyan. Y de esta manera el gato no se va a estresar. Porque como todo ser vivo va a necesitar de cuidados, de visitas al veterinario, de diferentes ocasiones de salir. Tú sabes que salimos de viaje, dejarle en un hotel, etcétera, etcétera. O con un familiar que lo cuide, entonces sí es importante. El mejor consejo es acostumbrarlo desde pequeño. Desde pequeño. Desde pequeño. Y si es que ya es grande, hay también técnicas y formas de tratar de que las salidas sean controladas. Y que no solo. Y que se relajen. Cuéntanos un poquito, en este tipo de entrenamientos, porque en los perritos habla mucho de que, claro, estamos acostumbrados a que el perrito lo entrene a otra persona, pero después, al final del día, el perrito le va a hacer caso a la persona que le está entrenando. Uh-huh. Sí tiene que estar el dueño presente en esos entrenamientos. Acá es igual, el dueño tiene que estar presente en los entrenamientos, o los gatos, como son más autónomos, podrían aprender con otra persona y replicarlo con los dueños. Al primer gatito es
es muy independiente. Uh-huh. O sea, el perrito se lo podría comparar, como, te voy a poner ejemplos con un humano. Un perrito cuando tú estás triste dice, es intenso. Te dice, oye, ¿ya estás bien? ¿Pero estás bien? Pero por favor, ¿estás bien? Pero dime que estás bien. Si puedes, puedo ir a jugar. Oye, en cambio un gatito es, oye, ya te vas a poner bien. Entonces es más independiente. Entonces, el gatito realmente si lo asocias con algún clicker y el sonido ya le provoca un estímulo y recordación de memoria, de satisfacción. Alguien que le dé una golosina y le haga un clicker, automáticamente... ¿Puedo ver ese clicker que es? Que solo es un botón. Es un botón. Que suena clic. Ah, ya. Yeah. Cuando le das de comer... yo me asusté. Cuando le das de comer, pero... le hace clic. Ah, ya, yeah. Y solo es un botón así. Entonces, claro, él come y ya va aplasto eso. Y así va generando una recordación. Una satisfacción y eso una va a asociación. Generar... una asociación. Vea, qué chévere. La asociación es positiva... si es que se carga el clicker. Cargar el clicker significa, por ejemplo, entrenarle comida, clic, comida, clic. Pero si no ha habido ese tipo de entrenamiento, pongámoslo en esas palabras, el clicker es neutro. Neutro. ¿Ya? Ajá. Entonces, no reaccionan al clicker. Pero si tú ya haces el entrenamiento, voy sí. a decir que comas, asocie, le va a dar un recuerdo uh-huh. feliz. Vas a poder hacer que haga diferentes actividades incluso. ¿Los gatos sí responden al nombre? Porque claro, ahorita un día mi gato le gritaba y ni bola me paraba. En cambio, un perrito sí reaccionaba al nombre. ¿Los gatos pasa lo mismo o no? Verás, hay tres nombres. El nombre que le pone... realmente la persona humana, ajá. que realmente son nombres como Pepe, Juan, Miguel, ajá. otros ponen apellidos, Fernández. Y hay también el nombre que con el que responde. Porque algunos generalmente dicen Pepe, pero generalmente responde a Michu Michu. A Michu Michu. Es el nombre Michu Michu de la casa. Ajá. Y hay un nombre generalmente que es secreto, que solo ellos lo saben hacer. Y es impronunciable y los humanos no lo conocen. Ah, miren, importantísimo. Rápidamente, bueno, los números estaban aquí en pantalla. Si usted quiere aprender un poco más de cómo educar a su gatito, cómo entrenarlo, ¿cómo lo pueden hacer? Generalmente lo pueden hacer... pueden seguirnos también en todas ajá. nuestras redes para darles tips de cómo entrenar a su gatito. ¿Tenemos? ¿Cómo entrenar a su gatito? Sí, tranquilamente les voy a dejar los datos para que ustedes puedan tranquilamente distribuirlos, ¿no? Y hay que olvidarse que el comisariato de aquí ahorra más y es mucho mejor. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Tenemos que despedir rápidamente este programa. Yo me arrejunto con mis compañeros. Chicos, muchísimas gracias. Un rápidamente, nada cuéntanos. Más. Solo una invitación este fin de semana a todos los que quieran saber más sobre razas, entrenamiento e información sobre... diferentes tipos de gatos, pre-exhibición, ferias ¿eso? Y la final de mi gato modelo en Caturday. Caturday. Este 18 y 19 de mayo en el Centro de Convenciones Bicentenario de Quito. Recuerden, es el sábado y domingo. Perfecto. Desde las 9:30 hasta las 6. Ahí va a estar Vania entregando la corona a la nueva ganadora el día domingo. Muy y también perfecto. Tendremos la exhibición. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado gracias. Junto a nosotros. Un abrazo grande. Nos despedimos. Un beso. Que estén muy bien aquí. Aquí, que aquí. ¡Hasta mañana! Saboreando la mañana llegó a ustedes gracias al auspicio.